Amigos televidentes, reciban un afectuoso saludo, la bienvenida a su semanario Noti Girón, que llega a ustedes los lunes desde las 19 horas de Ecuador, en vivo y directo, con retransmisiones los martes, miércoles y jueves en horarios de 8, 12 y 18 horas por las señales de Girón TV y Chavero TV. Somos retransmitidos por todo el mundo a través de la internet en la cuenta de Facebook Live de achiras.net.es. Acompáñenos, aquí iniciamos. Les invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, línea directa que le contacta con los estudios y oficinas de Girón TV, o también a su disposición está el 098-488-6690 para que nos envíe mensajes de texto o WhatsApp. Disponibles también está la cuenta de Facebook para que deje sus comentarios. Todos son bienvenidos con el respeto que usted y todos nos merecemos. Invitados también a enviar sus artículos de opinión para ser publicados en las redes sociales y leídos en este espacio de los lunes. A su disposición ponemos nuestro correo electrónico eloyperaltacu@chiras.net.es. Expresamos nuestra nota de pesar a los familiares de quien en vida fue la... A ver, estamos con un inconveniente en esto. De inmediato les damos a conocer los titulares para esta jornada informativa. Choferes profesionales de Azuay y Cañar se reunieron en Girón. No hay permiso para buses de Girón para que cumplan servicio hacia comunidades. Complejo deportivo y turístico planifica el municipio en Pambadel. Liga Deportiva Cantonal de Girón no ha donado sus predios, aseguran sus directivos. En vivo estará con nosotros Rubén Arce, para hacer una invitación a talleres que se dictarán de parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. No para robo de ganado, los malhechores volvieron, esta vez en Yuringualo. Ministerio de Salud Pública inauguró en Girón el programa médico del barrio. El 15 de marzo ofreció el prefecto ingresar maquinaria para asfaltado de calles. Nuestra sentida nota de condolencia con los familiares del señor Wilfrido Eduardo Calle Calle, distinguido artista santisabelense que falleció el pasado jueves 7 de marzo. Paz en su tumba. Este 15 de marzo se cumple el plazo que el prefecto Paul Carrasco puso para que maquinaria de la prefectura venga a Girón para cumplir labores de asfaltado de 2 kilómetros de calles del centro cantonal. Hoy dialogamos con el alcalde José Miguel Ushka, quien manifestó que el municipio avanza en lo que se ha comprometido para que los trabajos puedan concretarse. Pidió a la ciudadanía que vive en las calles a intervenir. Realicen ahora los trabajos concernientes a agua potable y alcantarillado y así evitar futuras aperturas del asfalto. Más detalles en la siguiente nota. Nosotros hemos podido hacer este convenio con la prefectura porque el GAD municipal ha recuperado unos recursos del IVA que estuvieron siempre en situaciones difíciles de adquirirlas, y hemos logrado en buena parte estos recursos, los cuales nos permite hacer convenio con la prefectura. Son esos primeros $100,000 que entregaremos a asfaltar de la empresa pública de la prefectura, para que nos den la carpeta asfáltica mientras nosotros preparamos lo que es la subase y la base de las calles Isauro Rodríguez, 29 de enero, vía Azuay, calle Sin Retorno, entrada posterior de la Iván Barzallo, la calle José Guaricela, Ricardo Torres, Agustín Crespo, Sergio Arias, Alberto Torres, vías que están con base, y se están armando las bases para las calles Juan Vintimilla, 3 de noviembre, entrada de vía Sula y la Julio Calle. Entonces, con estos $100,000 es el primer grupo de calles, y además de eso, como los recursos de estos 100 mil no va a avanzar para todos, hay también el ofrecimiento y la gestión que tenemos que hacer, un crédito de $150,000 que la prefectura dará a la municipalidad en asfalto, ¿no? En este sentido, pues son entonces $200,000 en la que la municipalidad da $100,000 y la prefectura da $150,000 en crédito en asfalto, lo cual nos compromete para que nosotros con todo ello podamos hacer este asfalto que van sobre los 2 kilómetros de asfalto a 2 pulgadas de grosor. Lamentablemente a última hora nos salen que hay ciertas familias que no tienen conectado el agua potable.
que no tiene conectada la alcantarilla. Entonces estamos en esos apuros, como se ha visto, estamos con otra maquinaria más interviniendo acá en la salida de Azula. Estamos conectando las alcantarillas, conectando el agua potable. Aspiramos en esta semana a hacer lo que más se puede. Entonces, tenemos ya listos algunas calles. La aspiración es que en esta y la próxima semana podamos terminar de conectar las temas de alcantarillado y agua potable que todavía han faltado. Yo aquí ruego a la población que todavía no tenga conectado en las calles que he mencionado, no tienen conectado el sistema de alcantarillado de agua potable, por favor que lo hagan ahora, ahorita es el momento, porque mañana hecho el asfalto, ustedes verán, hay calles muy mal logradas porque se corta el asfalto, se daña la base y luego por más que se compacte se hunde. Entonces no quisiéramos que nuestra obra que queremos hacer mañana se vea de nuevo cortada en ciertos tramos. La banda musical de la Unidad Educativa Ciudad de Girón encabezó por calles de esta ciudad una marcha presidida por mujeres gironenses que con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer fue organizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y representantes de la Belleza de Girón. Luego del recorrido tuvo lugar un acto social en el Salón del Pueblo. Les presentamos un informe al respecto. Hoy se ha organizado, gracias al Consejo de Protección de Derechos, las representantes de la belleza y la ilustre municipalidad del Cantón Girón, esta caminata por las calles, por nuestro cantón, demostrando a toda la población que las mujeres son y serán ese ejemplo de fuerza, de amor, de construcción de pueblos, ciudades, países, continentes. Creo, estoy seguro que las palabras quedan cortas y no habrá palabras para expresar el valor de la mujer, que aún queda mucho camino por trabajar, pero sí rescato los peldaños que ya han ido consiguiéndose poco a poco, pero para ello tenemos que comprometernos todos y todos los días, no solo ustedes mujeres, sino también el resto de la sociedad, aquí jóvenes, niños, abuelitos, todos tenemos que hacer posible que desde el hogar, desde la familia, haya el trato amoroso, cariñoso, respetuoso con la madre, con la abuelita. Todos debemos hacer un esfuerzo para que no sea simplemente un detalle pasajero, sino sea algo que nazca del corazón. Por años se pensaba que las mujeres conformábamos el sexo débil, pero un 8 de marzo se demostró que no hay débiles, que mujeres y hombres poseen su valía. Por ello, hoy las mujeres les agasajamos y les agradecemos por ser madres, esposas, abuelas, hermanas, tías y amigas. Todas somos un ejemplo a seguir. Las mujeres enfrentamos grandes obstáculos para alcanzar nuestros sueños. Paso a paso, superamos los miedos, luchamos por aquello en lo que creemos y jamás debemos permitir que alguien nos diga que algo no es para nosotras por ser cosa de hombres. Invito para que todas las mujeres dibujemos una sonrisa en nuestro rostro y comprendamos que todas somos reinas, que soñemos en días mejores y lo hagamos realidad, que todavía nos falta aprender, que nadie nos regala las oportunidades. Debemos tomarlas nosotros mismas y saber que no estamos solas, que si juntamos nuestras manos alcanzaremos metas sorprendentes. La flor llamada mujer es como la primavera, que para florecer no espera que lleguen días mejores, todo llena de colores, floreciendo su quimera. Tener en cuenta este día debe servir para recordar que a lo largo del camino recorrido, durante siglos, las mujeres alzaron su voz para que sus derechos sean respetados y aunque consiguieron muchas reivindicaciones, el mundo todavía es injusto para ellas. En este sentido, se hace obligatorio seguir discutiendo políticas de género que posibiliten un cambio cultural. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó en diciembre de 1977, un 8 de marzo, como un día para reivindicar a las mujeres y sus derechos.
damos la bienvenida al economista Rubén Arce, técnico de emprendimientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, quien nos va a dar a conocer sobre el proyecto de formación e inserción laboral 2018 para emprendedores. Rubén, bienvenido, buenas noches. ¿De qué se trata el proyecto Formación e Inserción Laboral 2018? Bien, muchísimas gracias, Eloy. Nuevamente el agradecimiento por darnos este espacio para dar a conocer lo que la Municipalidad de Girón está realizando en este momento para aportar y apoyar e impulsar a cada uno de los emprendedores de la localidad. El GAM Municipal del Cantón Girón cuenta con un centro de emprendimientos, el mismo que tiene una línea de trabajo encabezada por la Escuela de Artes y Oficios. Esta escuela de trabajo impulsa el desarrollo integral del emprendimiento y formación de los habitantes del cantón. Actualmente nos encontramos con este proyecto de formación profesional ocupacional e inserción laboral 2018 que busca capacitar y formar a emprendedores en las áreas de gastronomía y servicios de alimentación, también en las áreas de belleza y peluquería y también en la área de mecánica automotriz. Estas son las tres áreas en las que vamos a trabajar durante este semestre, ¿sí? Durante estos tres meses hasta el mes de junio, ¿sí? Al finalizar el proceso, cada participante, a más de pasar este proceso de formación, porque es un proceso, la parte técnica también tiene que ver con el aporte de la parte teórica en los campos como es la gestión del emprendimiento, la calidad humana, también el aporte, lo que son las finanzas familiares, las finanzas del emprendimiento como tal. Entonces es un programa completo y al finalizar cada emprendedor, cada participante recibirá un certificado que está avalado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Las capacitaciones, esto tienen que receptar inscripciones para las personas que van a asistir. ¿Cupo para cuántas personas existe? ¿Quiénes son los que pueden acudir a este tipo de capacitación? Perfecto. Este proyecto está enfocado a jóvenes, mujeres, hombres mayores a 16 años que son 35 personas que abarca cada área, ¿no? Son 35 personas, es un cupo limitado que abarca cada área. Las inscripciones se receptan en el Centro de Emprendimientos, ubicado en la García Moreno, ¿sí? Donde es el infocentro, donde funciona el infocentro, funciona la oficina del Centro de Emprendimientos. Se receptan las inscripciones, se llena una ficha y posteriormente, pues, el día 26 de este mes, 26 de marzo, empezarán ya estos programas, darán inicio a estos programas. ¿Todas las capacitaciones, las cinco que mencionó? Este momento vamos a empezar con gastronomía y servicios de alimentación y el 26 también empezamos con belleza y peluquería. Bueno, belleza y peluquería es una, y gastronomía y alimentación es otro, y la otra, mecánica industrial. Mecánica automotriz. Automotriz, perdón. Automotriz, ¿todas empiezan paralelas? Exacto. Lo que es gastronomía y belleza son paralelas. Lo que es mecánica automotriz, después de un mes y medio empezamos con esta área. ¿Quiénes son los capacitadores? Actualmente tenemos un convenio como GAD Municipal con la Fundación Monseñor Cándido Rada. Es una fundación que se encarga, es especializada en el proceso de formación a emprendedores. Ellos son la instancia que cubre y que provee de todos los implementos, de todos los recursos, de todos los capacitadores para que se lleve a cabo estos procesos. ¿Horarios que de clases? Los horarios son de lunes a jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. Lunes a jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. ¿El horario no es un poquito medio complicado a veces, personas que trabajan hasta las 5? Sí, casualmente tenemos la opción y la facilidad de si alguna persona tiene algún inconveniente, se pone una observación dentro del sistema para darle ese tiempo que ella requiere para llegar a las clases, ¿no?
Entonces, tranquilamente tiene un tiempo prudente. A veces le ponemos limitantes, pero no hay limitantes. Quisiéramos que toda la población, que todos los emprendedores del cantón participen. Sin embargo, pues tenemos este cupo, ¿no? Y si es que hay algún caso como el que se menciona, un tiempo referencial de unos 30 minutos, tranquilamente se les puede otorgar para que lleguen a las clases. ¿Requisitos, a lo mejor experiencia, o pueden empezar de cero? Sí es necesario tener algún tipo de conocimiento. La idea del GAD municipal no solamente actualmente es que el proceso sea una capacitación y termine ahí. Al contrario, queremos que esta capacitación, este programa de formación al emprendedor, trascienda, ¿sí? Queremos que la persona tenga la visión, termine con la visión para que pueda empezar a trabajar dentro de su modelo de negocio, dentro del área que quiere formar. ¿Las capacitaciones en qué espacios se dictarán? Las capacitaciones se van a dictar en lugares de la municipalidad. Tenemos en la Casa del Adulto Mayor, donde se va a llevar a cabo las clases de gastronomía. Sí, tenemos el lugar, el espacio para poder realizar acá. Y bueno, en instalaciones de la municipalidad, las clases de belleza y peluquería. ¿Tiene algún costo la inscripción? El proceso de formación incluye, porque hay personas que nos preguntan si es que tienen que traer materiales o herramientas, todo el equipo está disponible para todas las personas, materiales, recursos, implementos que se necesiten para las diferentes áreas, se les facilitará, ¿sí? No hay ningún costo. Lo que sí, el momento de la inscripción, cada persona participante por la certificación tiene que hacer un abono de $20, ¿sí? Se manejó ya anteriormente. Esta es la etapa 2 de este proyecto de formación profesional. Fue un momento realmente histórico, podríamos decirlo, para los emprendedores y para el cantón, ¿por qué no decirlo así? Se realizó una feria donde cada participante, una feria de emprendimientos, Girón 2017, que la vamos a realizar también en este año, donde cada emprendedor da a conocer lo que aprendió. Cada emprendedor da a conocer no solamente el producto, sino de qué se basa el emprendimiento, en qué consiste el emprendimiento, ¿sí? No es solamente un taller, queridos emprendedores, amigos, esto trasciende mucho más allá. Este programa es completo. Quisiéramos explicar y dar detalles de cada una de las fases, pero creo que por el tiempo nos costamos. Pero estamos a las órdenes para darles las informaciones, la información respectiva en el Infocentro, en el Centro de Emprendimientos. Bueno, las personas interesadas en acudir a estas capacitaciones de gastronomía y alimentación, peluquería y belleza, ¿era? Sí, belleza y peluquería. Belleza y peluquería y mecánica automotriz. Pueden acudir en horarios de oficina para mayor información e inscripciones en el Infocentro, localizado en la calle García Moreno, entre Antonio Flor y 3 de noviembre. ¿Algo más que acotar, Rubén? Nuevamente, hacer la invitación, gracias a usted, Eloy, hacer la invitación a nuestros amigos, emprendedores, a todas las personas que deseen participar, a que nos visiten para darles la información que necesitan y se inscriban, porque es un proceso bastante importante para la vida de todo emprendedor, porque se conoce bases muy fundamentales y principios muy fundamentales para poder crecer, incluso dentro del mismo lugar de la empresa donde estamos ya generando nuestro ingreso. Así es que les esperamos, sean bienvenidos y estamos a las órdenes para servirles. Clases inician el 26 de marzo. El día lunes 26 de marzo. Junio, más o menos. Finales. Exactamente. Estamos hablando de que todo el mes de abril y sería el primer programa de que es gastronomía y belleza hasta el mes de mayo. ¿Sí? Posteriormente empezamos con mecánica automotriz hasta el mes de junio. Agradecemos a Rubén por la información que nos ha dado a conocer. Gracias. Volvemos luego de la siguiente pausa comercial. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa,
cartas, videos, licores y más, a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Continuamos informando. El martes 6 de marzo, en las instalaciones del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón, se congregaron representantes de los sindicatos de las provincias de La Suay y Cañar. Es la tercera ocasión en dos meses que los representantes de la clase del volante se reúnen para tratar temas concernientes al transporte. Acuden a estas citas autoridades, quienes escuchan y dan respuestas a las preguntas. Generalizado es el malestar de la centralización y las exigencias de la ley de tránsito para otorgar las licencias. Desde hace dos meses vienen manteniendo reuniones la dirigencia de las escuelas de conducción y los sindicatos de choferes profesionales de las provincias de La Suay y Cañar. Que tiene como meta principal el estrechar la cooperación y la amistad entre los sindicatos. A más de los conductores asistieron también los representantes de la Agencia Nacional de Tránsito, Municipio, Comisión de Tránsito del Ecuador, con quienes analizan temáticas vinculadas al transporte. Para que nuestros compañeros quienes tienen inquietudes sobre los temas de las escuelas de capacitación, los reglamentos, sobre lo que son brevetaciones, inicio de clases, inspecciones que realizan las agencias provinciales, tengamos conocimientos y agilitemos los trámites. Una de las principales preocupaciones y del cual tienen conocimiento las autoridades es la centralización en la capital ecuatoriana. Porque no es justo de que todos los trámites tengamos que nosotros realizar en la ciudad de Quito, en la Agencia Nacional. Le decíamos al señor ministro, ¿para qué tenemos las agencias provinciales? ¿Para qué tenemos las agencias cantonales? Si ellos no tienen las competencias que deben tener de sus provincias y de sus cantones. Un pliego de peticiones entregaron semanas atrás los sindicatos, sin embargo, aún no hay respuestas. Un pliego de peticiones, vamos simplemente a exigir, a ver cómo está ese, cómo se han venido dando y cuáles de estas ya han sido aprobadas. Si bien el ministro Granda supo decirnos que inmediatamente iba a pasar a la Agencia Nacional, al economista Calle, para que estas sean analizadas y ejecutadas, pues realmente no hemos tenido todavía ninguna respuesta. Viceministro de Obras Públicas y ex presidente del directorio de la Agencia Nacional, se ha comprometido la próxima semana reunirse en la ciudad de Cuenca y delegar a un funcionario en la Agencia Nacional de Tránsito para que se nos ayude a hacer la gestión directamente tanto de los miembros de la transportación como de los secretarios generales. Las escuelas de capacitación, principalmente en los cantones, han visto disminuidos el número de asistentes para obtener la licencia de conducir, debido a que los postulantes no cumplen con el requisito de tener aprobado el primero de bachillerato. Esperan que la Asamblea Nacional reforme la ley de tránsito. Y esperemos que ese artículo se lo ponga en la ley de tránsito para que los jóvenes que han labrado la tierra para servir a las ciudades tengamos este derecho y podamos a ayudarles a esta gente que por esas razones no se pueden matricular en las escuelas. Va a facultar para que los compañeros que no han tenido la opción de tener el primer año de bachillerato
lleguen a tener su título habilitante como es la licencia. Sin embargo, frente a esta situación, hay jóvenes estudiantes que están esperando que se autorice para nosotros proceder con esa abreviación y les encarezco de sobremanera a los señores representantes de la agencia. Esperemos que saquemos conclusiones y resultados positivos, porque hay veces que los trámites en la Agencia Nacional se demoran 6-7 meses para que se autoricen inicio de clases, matrículas y brevetaciones. Y el secretario general del Sindicato de Choferes de Girón, doctor Patricio Cuaricela, planteó al auditorio y en especial a las autoridades del ramo los inconvenientes que tienen, entre ellos los concernientes a la escuela de capacitación. La representante de la Agencia Nacional de Tránsito dio inmediata respuesta a las inquietudes. La brevetación de los estudiantes de la licencia tipo E y tipo D y la normativa que se nos exige en la actualidad de que quienes tengan que brevetarse, dentro de sus requisitos tienen que presentar el tener el primer año de diversificado cuarto curso y además la licencia tipo C deberá tener una antigüedad de 2 años. Sería importante plantearle eso a Quito porque tenemos una contraposición de ideas. En el jurídico tienen este criterio de que debe procederse y en el tema de títulos habilitantes y control técnico sectorial, en cambio, nos dan la negativa. Quedamos en la nada, realmente la agencia provincial, y en ese caso resulta difícil que las jefas de agencia tengan que proceder vía una interpretación propia. Ingeniero, hemos tenido ya algunos juzgamientos de contravenciones de los compañeros de la cooperativa de transportes Girón, en virtud que para abandonar la jurisdicción ellos necesitan de un permiso especial. Si lo hacemos en Cuenca, por más celeridad que tenga, eso no nos coge menos de 48 horas. Pero sin embargo, en la mayoría de los casos ha habido situaciones emergentes. Queremos, ingeniero, yo sé que es posible, si hablamos de la descentralización, que ese permiso, que nosotros teniendo una agencia aquí en el Cantón Girón, que ese permiso se tramite y se les otorgue aquí. Sería bueno que nos hagan llegar los detalles de la petición que requieren para poder ver la factibilidad de que se les dé lo más pronto posible. No puede ser posible que las escuelas de capacitación cada 4 meses, cada 5 meses o cada 6 meses tengan que iniciar un trámite engorroso hacia la Agencia Nacional de Tránsito para conseguir la autorización del curso de capacitación e inicio de matrículas. ¿Por qué no puede ser como escuelas y colegios y universidades a nivel del país? Tienen una sola autorización para capacitar, para preparar a niños, estudiantes, adolescentes, etcétera, y no vuelven más. Era necesario enviar de parte de las escuelas de capacitación una programación anual de los cursos que van a realizar en los 3 tipos de licencia o los que tengan autorizados. De esa manera evitamos ese trámite de estar nuevamente cada vez que termina otra vez pidiendo. Las escuelas de capacitación, perdóneme, pero tengo que decirle la verdad, estamos en proceso de extinción. Por ejemplo, Girón este rato tiene ya autorización, ha solicitado prórroga para la licencia tipo D y hay 2 estudiantes. Sin embargo, el reglamento exige de que se presente toda una infraestructura, vehículos y equipos a la fecha. Este momento mismo ya nuestro sindicato se nos ha pedido de que tenemos que renovar la flota vehicular para iniciar un nuevo curso de la licencia tipo C. Venimos, don Mesías, ya discutiendo muchos años de que va a haber una reforma para alargar la vida útil de los vehículos y hasta ahora no conseguimos nada. Lo que está escrito en la ley es lo que nosotros debemos realizar. No podemos salirnos de la normativa. Nosotros conocemos la realidad y estamos conscientes efectivamente de que ha bajado bastantísimo los alumnos en todas las escuelas de capacitación, al menos en lo que yo tengo conocimiento en el ASUAI, ha bajado considerablemente. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de cumplir la normativa. Y en esa
esa misma reunión, el alcalde de Girón, José Miguel Ushka, al director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, solicitó buscar una salida al inconveniente que tienen decenas de estudiantes y ciudadanos en general para llegar a este centro cantonal, por cuanto los operativos de la Comisión de Tránsito sanciona a los conductores de los buses de la Cooperativa de Transporte Girón por cubrir rutas que no tienen permisos de operaciones. Mencionó el burgomaestre que está por concluir un estudio de movilidad en Girón. La autoridad de tránsito, en cambio, recalcó el peligro que existe en caso de no acatar las normas y adujo que es necesario contar con el estudio lo más pronto posible, recordando que es potestad del municipio. Estaba hablando también con el ingeniero Boris Palacio sobre el asunto de la transportación de la cooperativa de transportes Girón, que algunos años pirateó a las comunidades y que no habían hecho las legalizaciones del caso. Le informo, estimado ingeniero Teodoro, nosotros estamos ya en la parte final de los estudios de movilidad de aquí del cantón. Dentro de ello está la necesidad de tener transportación intraparroquial. Hablando con el ingeniero Boris Palacio, decía ya es cuestión de que cómo nos pongamos de acuerdo entre su persona, ingeniero Teodoro, y con la policía, para que esta actividad que ya se realizaba ilegalmente frente a los estudios que ya están y hay la necesidad solicitarles, más bien, decía el ingeniero Boris, hagámonos un poquito por ayudar a la niñez y a las familias de la vista gorda, hasta mientras, a sabiendas, ingeniero, de que estamos en la parte final de los estudios, más es por la necesidad de los niños, padres de familia, de todos los años que ya se ha cumplido de buena manera esta atención, más es por el tema de la niñez que se ha quedado desprotegida masivamente que vienen acá al centro de Girón. Como bien saben ustedes, muchas escuelitas se cerraron por toda esta modalidad educativa. Es un tema crítico, señor alcalde. El estudio de la movilidad se va a entregar en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. Sin embargo, parece que ha pedido un aplazamiento. Créame que yo soy el que más siento la necesidad de los cantones, porque bajo a territorio y es realmente cruel ver cómo los niños son tratados, porque muchos de ellos van parados y todo. Pero ¿qué pasa si es que vamos, se sube un transporte en el que el niño no tiene asiento, no está adecuadamente, por mala suerte hay un accidente? Ese estudio, señor alcalde, es súper necesario para que usted vea la facilidad, si es que no es intracantonal, de crear sí un transporte escolar institucional, que lo faculta, lo da la ley para usted. Está en sus manos, señor alcalde. Usted dígame, ¿para qué fecha vamos a tener? Nosotros también nos empezamos a movilizar. Ya los resultados preliminares han arrojado los resultados que para el Cantón Girón se necesita 7 unidades de transporte intracantonal. Lo estamos trabajando con la Cooperativa de Transportes Girón, porque ellos mantenían esas frecuencias. No solo se trata el tema de las necesidades de transporte, se trata todos los son estudios de jerarquización vial, semaforización, señalización vertical. Es un sinnúmero de actividades que se encuentran dentro del plan de movilidad. Damos lectura de inmediato a un oficio que nos hace llegar el licenciado Fausto Ávila Campoverde, concejal del Cantón Girón. Dice lo siguiente, con fecha 12 de marzo de 2018. Reciba un cordial saludo al tiempo que le deseo éxitos en las funciones que desempeña. A través del presente, tomando en cuenta que a través del programa Noti Girón, en las notas de cobertura se ha dicho por varias oportunidades que los concejales no asisten a los lunes cívicos, entre comillas, razón por la cual me permito hacerle llegar mi opinión y o comunicado sobre mi ausencia a dichos programas. El evento educativo y cultural denominado Lunes Cívico,
que lleva adelante desde el inicio de su administración el señor alcalde José Miguel Ushca, en el primer lunes de cada mes, recibió la felicitación de las entidades educativas de todos los compañeros concejales, pues la iniciativa cumple con un excelente objetivo de recordar y celebrar fechas importantes para el cantón, provincia y país, fechas y hechos que requieren perdurar en el conocimiento de las nuevas generaciones. Sin embargo, la impuntualidad ha sido una gran debilidad de ese programa. Los lunes cívicos, la mayoría de veces perdura hasta pasadas las 9 horas y eso conlleva a que el primer lunes de cada mes haya ciudadanos esperando por más de 1 hora hasta que el personal del municipio abra las oficinas para atender al público, ya que al ser inicio de semana, recién después de las 9:15 se dan las distintas órdenes de combustible para la movilización de los vehículos, órdenes para el personal, etc. Situación que toma un tinte mayor cuando se regresa de feriados de más de 2 días. Como concejal, mínimo en 2 oportunidades durante las sesiones ordinarias, se le pidió al señor alcalde que se mejore, que empiece puntualmente, con participaciones concisas o que empiece antes de las 8:00. Así que, pese a un actuar siempre positivo desde abril de 2016, tomé la penosa decisión de no asistir a este evento educativo como medida de protesta por la mala organización, aclarando que desde esa fecha solo asistí a la hora cívica por las festividades del 27 de febrero de 2017 y 2018 y desconozco las razones de ausencia de los compañeros concejales. Agradeciendo por la favorable acogida y publicación de usted, suscribo atentamente Fausto Ávila Campoverde, concejal del Cantón Girón. Vamos con otro ámbito de informaciones. El lunes 5 de marzo, diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca publicó esta información. Girón construirá complejo deportivo y turístico, que textualmente decía lo siguiente. Con la adquisición municipal de un terreno de 11.000 metros cuadrados, más la donación de un predio que pertenece a Liga Deportiva Cantonal, se prevé la implementación del primer centro deportivo, recreativo y cultural Pambadel. Para el alcalde José Miguel Ushca, dice la nota de prensa, esta propuesta nace de la responsabilidad de planificar los espacios públicos de acuerdo a las necesidades de los habitantes y que al mismo tiempo permitirá ser un atractivo para los visitantes locales e internacionales. Aseguró que este proyecto tendrá una inversión aproximada de entre 4 a 5 millones de dólares. De acuerdo a la propuesta del gobierno local, en el terreno se emplazará un estadio con pista atlética, canchas de vole, indoor, sintéticas y de uso múltiple, más graderíos. A estos servicios deportivos se sumará una piscina, salas para la práctica de ajedrez y ping-pong y una rueda moscovita. Este último será el mayor atractivo del complejo, dice la nota de prensa. Sobre este tema, hemos dialogado con el alcalde José Miguel Ushca, quien se ha referido a la importancia de este proyecto y la necesidad de que se dé la donación del terreno. Caso contrario, no es posible que el municipio, en caso de conseguir recursos, pueda invertir en predios particulares como los del complejo de Pambadel. Otra salida sería que Liga consiga recursos. Para ello quedarían los estudios realizados. Sin embargo, se preguntó, ¿qué han podido hacer Liga durante los últimos 30 años? Veamos esta nota. Hoy la sociedad necesita, como son espacios lúdicos, amplios, grandes, donde, como dicen, por ejemplo, en Europa, para estar en el ocio, para descansar, ¿no? En ese sentido, Girón, como digo, tiene un complejo turístico muy bonito, histórico, cívico, especial, pero nos hace falta el espacio deportivo, ¿no? Nosotros no tenemos pista, no tenemos un estadio reglamentario o con las seguridades del caso para albergar o permitir juegos nacionales, internacionales, no lo tenemos, tenemos que envidiar nada más que a otros cantones les va bien, ¿no? En ese sentido yo creo que hay el espacio suficiente, lo que tiene la Liga, que es una institución privada. No, nosotros nos estamos tomando la atribución, digamos así, como así le corresponde al municipio, ¿no?
al menos hacer los estudios del complejo deportivo necesario que necesita el cantón, que necesita la niñez. Todo eso será socializado y se recogerá todas las iniciativas que tenga la liga, que tenga también la sociedad como tal, para que en ese complejo se vea reflejado toda la aspiración deportiva del Cantón Girón. Y en la otra parte irá la aspiración, lo que es un complejo turístico. La aspiración es que si la liga un día tiene la plata, que lo haga, porque se va a hacer con ellos mismos todos los estudios. Y si es que el municipio con el tiempo o muy pronto pueda tener recursos para hacer el complejo turístico, que lo hagan, ¿no? Pero al menos va a quedar totalmente planificado. El municipio, por ejemplo, no tiene recursos propios para decir. Por ejemplo, si tuviera recursos propios, aún así, auditoría, la Contraloría va a examinar por qué han construido en lugares privados. Eso es una cosa. La aspiración es que sea del municipio, pero la administración del complejo deportivo lo lleve la liga. El banco, por ejemplo, el Banco del Estado, no da recursos si es que antes no le entregamos las escrituras que se van a allí en algo público del municipio, del Estado, invertir. Esa es la aspiración. Bueno, solo Dios sabrá, pero la aspiración es que, al menos teniendo claras las cosas y teniendo en especial los estudios, eso nos dirá, sabe que cuesta tanto, es oportuno, esto vale, esto va a generar economía, esto va a generar deporte, salud, bienestar, turismo para nuestro cantón, vale la pena. Girón lo dirá, sí, muy bien, hagamos, ¿de qué manera? Nos ponemos de acuerdo, o se pongan de acuerdo las administraciones futuras. No estamos nunca negando que la liga tiene que ser el órgano rector en las disciplinas deportivas, pero de la manera que están, son 30 o más años que no han podido hacer. Ustedes, más que yo, son testigos. ¿Qué ha podido como estructura hacer? No ha podido. Directivos de Liga Deportiva Cantonal de Girón, encabezados por el presidente Alfredo Toledo, ante la nota de prensa han reaccionado y aseguran que se ha conversado con el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, pero en ningún momento se ha ofrecido donar el terreno, pues eso solo lo harían en caso de que el municipio garantice el inicio y terminación de la obra, que mencione la disponibilidad de recursos, los recursos que ascenderían a 5 millones de dólares. Sería una irresponsabilidad entregar los terrenos sin que existan garantías, mencionó el presidente. Han habido muchos comentarios al respecto, se han acercado a mí, a mi persona, a algunos directivos de liga, a manifestarse sobre esta supuesta donación, pero hasta ahora no ha habido ninguna donación, Eloy. Lo que se ha hecho, sí, se ha conversado con los directivos desde hace algún tiempo. El GAD municipal pretende hacer una obra de infraestructura deportiva, especialmente deportiva. Eso es lo que les estamos sugiriendo, si es que lo van a hacer, pero no hemos tenido las garantías suficientes ni las garantías necesarias para que esta obra se pueda hacer. Por lo tanto, no podemos donar nuestro predio que tiene un valor muy significativo. Para nosotros es una gran responsabilidad y para poder hacer eso, nuestra directiva o cualquier directiva que venga en el futuro, tendríamos que asegurarnos que tengan la suficiente validez, que tengan un modelo de gestión, el dinero y todo lo necesario para ejecutar una obra de una gran magnitud de la que se ha estado hablando y de la que se está pensando. Sería una irresponsabilidad de mi parte y de nuestra directiva hacer una donación a la cual no tenemos las garantías debidas hasta el momento. Tuvimos una asamblea, los clubes jurídicos y los directivos de liga, y decidimos definitivamente no a la donación del terreno al GAD municipal, porque no hay las suficientes garantías. Esto no quiere decir que estamos en contra de que se haga una infraestructura, que en contra de que se haga una obra, por supuesto que no. De hecho, hemos sido promotores para que esto pase, y ojalá algún día se dé. Tenemos que estar 100% seguros que esta obra se dé, que haya un modelo de gestión, que haya un presupuesto delimitado para esta obra, y que una obra muy necesaria para el cantón. Estamos hablando de un estadio profesional, de pista atlética, de canchas sintéticas, canchas de básquet, oficinas de administración, en fin. Y de hecho también se está hablando de parte del municipio obra turística, que bienvenido sea. Pues si hay espacio para todo esto, pues bienvenido sea. Girón lo necesita. Nosotros no somos dueños de un predio, no somos dueños de un terreno.
terreno, pero somos los grandes responsables, o podríamos ser los grandes responsables o no, para que esto pase. Nosotros tenemos que asegurarnos que esta obra se dé con todo lo anterior para poder donar el terreno. Yo creo que puede haber otra figura legal para poder construir independientemente si pertenece al GAD municipal o no. Esperemos que si se hacen los estudios en este periodo, en los próximos periodos tampoco se anulen o se desechen o se hagan a un lado los estudios que van a hacer ahora. Esperemos que ya sea un paso firme para tener algún día una obra de infraestructura. Con respecto a este caso de los terrenos de Liga Deportiva Cantonal de Girón y el proyecto municipal, nos hacemos una pregunta. ¿Qué garantía hay de que la planificación, en caso de que se entregaran los terrenos, se ejecute en la próxima administración? A sabiendas que un estudio realizado en el gobierno municipal anterior, es decir, del alcalde Jorge Duque, tampoco el actual lo consideró. Es una mala experiencia que tenemos en nuestro medio o quizá en el país, que lo planificado por una administración muy pocas veces tiene continuidad y se lo concluye. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más de Notigirón. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando. Somos más gente noble que trabaja. Nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro. El progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Desde el barrio La Gloria nos envían esta queja sobre actividades de vandalismo que se están registrando. Paredes, puertas, ventanas fueron manchadas. La comunidad está cansada de estos actos de los jóvenes que no tienen qué hacer y pasan en la calle. Advierten que si se les encuentra otra vez haciendo lo mismo, la comunidad tomará sanciones por su propia cuenta a estos jóvenes llamados los popus, dice de Girón, en vista que no se ven sanciones de las autoridades competentes. Otra denuncia que ingresa a nuestra redacción, manifiestan que existe un perro pitbull color blanco que pasa por el sector del hospital. La denunciante aseguró que el animal es agresivo y causa temor en el sector, principalmente en niños. Además dijo que ataca a otros perros pequeños, a los cuales con facilidad los somete y muerde fuertemente del cuello, dejándolos mal heridos. Y también el robo de ganado no para en Girón. En muchos casos, los perjudicados prefieren no denunciar estos hechos. Un nuevo caso lo reportó el señor Germán Quesada, quien aseguró a este medio que en la madrugada de este domingo 11 de marzo de su propiedad en Churingualo, desapareció una vaca que tenía una cría de pocas semanas, la cual quedó abandonada.
Y en otro ámbito de informaciones, un morador de Chamanga pide a las autoridades de Girón mirar y controlar construcciones que se ejecutan en el sector. Dice que existen muchos casos de construcciones que se las hacen sin permisos y denuncia que caminos poco a poco están por desaparecer, puesto que vecinos no respetan las dimensiones establecidas. Aduce que las autoridades tienen conocimiento de estos casos, pero nada se hace a pesar de haber un pronunciamiento jurídico. Gracias, en realidad, por permitir dar a conocer las irregularidades que se están dando a lo largo de estos años. Digo a lo largo de estos años porque tenemos documentos que están en conocimiento de las autoridades a partir del 2012 en esta parte ubicada en un camino secundario. Soy de las personas que pienso que si nosotros cumplimos con las obligaciones, también debemos de exigir nuestros derechos. Y uno de ellos es prácticamente tener una vida digna, un camino en el que uno pueda ingresar con facilidad, con seguridad. A lo largo de estos años hemos ido viendo cómo las personas que nosotros tenemos a la parte del ingreso principal se van adueñando de algo que es público prácticamente. Estamos aplicando lo que es la ley del vivo, estamos pidiendo de que se respete lo que son caminos públicos, que se respete las dimensiones, hay ordenanzas que establecen medidas. No podemos quedar en el olvido porque somos dos o tres personas que vivimos en la parte posterior. Todos somos gironenses. Nosotros cumplimos nuestras obligaciones. El señor alcalde José Miguel tiene conocimiento de esto. Se le ha hecho llegar informes. Hace pocos días le hice llegar el informe del perito. Estamos esperando una respuesta. Ojalá que alguna vez un técnico se digne acercarse por acá y revisar las irregularidades que se están cometiendo. Hay personas que construyen sin permisos, delimitan sus terrenos sin antes haber consultado y sin tener los permisos respectivos. Somos uno de los barrios que muy lamentablemente estamos en el olvido. El señor perito manifiesta en un informe que, como lo digo, lo hice llegar al señor alcalde, que los vecinos o los colindantes están construyendo o haciendo sus edificaciones. Primero comenzamos con alambre, después malla, procedemos ya a después paredes de bloque y por último ya terminan construyendo casas. Y es todo este sector que está con ese problema porque prácticamente no hay autoridades de control. Él indica claramente de que hay construcciones que no tienen permisos y que así prácticamente estamos habitando. La calle Cristóbal Colón está afectada porque también los vecinos están construyendo sus casas y prácticamente las autoridades no dicen nada. Lo único que pedimos es hacer respetar los derechos y que nos ayuden a controlar porque parece que estamos en una tierra de nadie y no es así. También hemos visto desperdicios en la vía. Sí, eso es aquí constante, podemos evidenciarlo en los caminos, en las carreteras. Aquí las personas les gusta abandonar los desechos por todo lado y eso se mantiene. No porque no venga la empresa destinada a la limpieza, sino porque simple y llanamente la cultura de las personas, cuando no nos controlan, pensamos que podemos hacer porque nadie nos dice nada. El viernes 9 de marzo, la Coordinación Zonal 6 de Salud y la Dirección Distrital 01D03 de Salud hicieron la presentación de la Estrategia Médico del Barrio y a su equipo integral de salud, con la finalidad de llegar a los grupos más vulnerables para incidir en la prevención de la enfermedad, decía un comunicado. El acto programado para las 10 inició 15 minutos antes de las 11 y se desarrolló en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Vamos de inmediato a conocer las farmacias de turno para la presente semana. Iniciamos con el Cantón Santa Isabel. Farmacia Virgen del Cisne, localizada en la 9 de octubre, el teléfono 2270-029 está de turno en el Cantón Santa Isabel. En el Cantón Girón, farmacia de turno, farmacia municipal, que la localizamos en la calle Antonio Flor 595 y García Moreno, teléfono 2275-910. El secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de la SUAY y también presidente de la Unión de Sindicatos de la SUAY y Cañar, Mesías Vicuña, en su estadía en Girón para el desarrollo del tercer encuentro de sindicatos de choferes de la SUAY y Cañar, se refirió al paro de transportes interprovincial e intercantonal cumplido el martes 27 de febrero. Manifestó que ello obedeció a la deuda heredada por el actual gobierno y alcanza a los 79 millones de dólares. Bueno, lamentablemente lo que pasa es que el gobierno cogió una herencia del año 2012. Esto no es de ahora, esto es del año 2012. Nosotros respetamos la decisión de los compañeros
de transporte intercantonal, interprovincial, la resolución que lo tomaron, la resolución que tomaron a nivel nacional, pero lamentablemente yo creo que el diálogo y la socialización es el mejor camino ahora que la paralización, que eso afecta también a la ciudad de Cuenca, a la ciudadanía, y usted sabe que nos ven mal a nosotros cuando tomamos una decisión de esa. Esperemos que los resultados sean positivos, no por la paralización, sino porque hay que cumplirlo con las obligaciones que tienen con nuestros compañeros, y esperemos que se cancele, porque son 79 millones de dólares que quedó endeudado el gobierno actual con el gobierno anterior, que no canceló los dineros que debían a los transportistas. Compartimos de inmediato esta imagen del portal Fotografía Patrimonial, cuya descripción detalla Parque del Monumento al Mariscal Antonio José de Sucre, Cuenca, Girón. Colección del fotógrafo Manuel Jesús Serrano, titularidad Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Esta foto data del año de 1929. Una belleza de foto, puede revisarla usted en www.achiras.net.es. Y para despedirnos, les presentamos este tema, ¿qué debo hacer con las Lolas? Que lo disfruten. Hasta la próxima semana. Sé que de una u otra forma es difícil de decir. Te conozco tanto tiempo, pero igual jamás te vi. Como parte del suspiro que mi pecho arroja hoy. Como enigma de un problema que me sigue a donde voy. Y no quieres darte cuenta, y yo no me atrevo a hablar. Voy hundiéndome en silencio, lo más hondo del mar. ¿Qué debo hacer para llegar a ti? ¿Una cadena o un eslabón? ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución. Aunque algunas veces he tratado de hacerte comprender, nunca llego a ningún lado, terminando por ceder a mi orgullo tus preguntas. Sentirás algo por mí. Lo que yo quisiera es tomar tus manos y formar parte de ti.
Sé que de una u otra forma es difícil de explicar. Voy hundiéndome en silencio.